¡Ay! ¿Qué pasa, dices? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esto va a ser, como siempre, el review de los capítulos 6 y 7 de Sword Art Online. Ya sabéis, tendréis la video reacción en Facebook, así que iros a verla y cuando volváis, os iréis conmigo y comentamos lo que es el capítulo, ¿vale? Bueno, capítulo 6, si os acordáis, lo dejamos justo cuando Yoriko es asesinada, ¿vale? Y justo en ese momento, Kirito sale corriendo detrás de lo que supuestamente él cree que es el asesino, ¿vale? Un hombre totalmente vestido de oscuro que sale corriendo y utiliza un cristal de teletransporte, ¿ok? Bueno, hasta aquí todo bien. Empiezan a pensar que puede ser el fantasma de Griselda, pero... se ponen a comer en un banco, Asuna y Kirito, y resulta que bueno, que Asuna le da como una especie de bocadillo o hamburguesa que está a punto de caducar, y en el momento en el que, bueno, están ahí hablando, y en el momento en el que el bocadillo caduca, a Kirito se le enciende la bombilla, ¿vale? Y se da cuenta de que han sido engañados en todo ese momento, es decir, no se puede matar a alguien en la ciudad, como está puesto en las normas, ¿vale? De ninguna forma. Se pueden hacer duelos, sí, pero no se puede matar a nadie. Y lo que habían hecho era conspirar, o sea, crear como una falsa ambientación de que estaban muriendo todos para que Smidge, digamos que dijera el motivo o qué había hecho con el anillo o qué había pasado, ¿no? Total. Que siguiente escena vemos a Smith en frente del árbol donde supuestamente está enterrada, o no sé, donde murió Griselda, y la vemos como si estuviera hablando con ella, ¿no? Que le perdone, que lo siente mucho, que no sé cuánto. Total, que aparece una especie de una mujer corpórea, le dice que qué pasa, que si de verdad se arrepiente de lo que hizo y tal y cual, y que qué hizo, ¿no? Entonces él confiesa, ¿no? Que recibió como una carta donde le ponía lo que tenía que hacer y ya está. Y él lo hizo y cobró el dinero, y gracias a ese dinero se metió en... o vendió el anillo. Y claro, con ese dinero se pudo meter en un gremio que era mucho más poderoso, ¿no? Que el que estaba él. Bueno. La cosa está en que la mujer, cuando se descubre la capucha, es Yoriko, y al lado tiene al otro, que ya no me acuerdo cómo se llama, Kainz o Kleins o algo así era. Bueno, total, que mientras están ahí hablando los tres, el Smith ya ha confesado, ¿vale?, que hizo eso, pero claro, les surge la duda de quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio esa orden de lo del anillo y tal y cual, ¿no? De esto que aparecen tres jugadores de estos que son rojos, PKs, player killers, y quieren matarlos, ¿no? A ellos tres. Y le tiran una daga con parálisis a Smith. Ok, bueno, pues en ese momento, en un caballo, llega Kirito triunfal, en el momento en el que van a cargarse a Smith, y les dice a los PKs que se vayan, porque ahí no pintan nada y ha llamado a refuerzos y tal y cual. Bueno, los PKs al final se van y vemos otra escena, ¿no? Como Kirito y Asuna están tomándose un té o comiendo o algo así y están hablando, ¿no?, sobre el tema. Y empiezan a hablar sobre el matrimonio en el juego, que resulta que si te casas en el juego, dentro del juego, compartes el inventario con tu marido o tu mujer, ¿no? Y claro, se ponen a pensar y dan con la clave, ¿no? Si Griselda estaba casada con Greenrock, los dos compartían inventario y el anillo no apareció cuando Griselda murió, Greenrock lo había podido robar, ¿no? Efectivamente, entonces bueno, buscan a Greenrock y Asuna lo lleva hasta donde están estos tres, ¿vale? Mientras Kirito estaba ahí y tal, llega Asuna con Greenrock. Y Greenrock les cuenta la historia real, ¿no? Lo que realmente sucedió, que él contrató a los PKs para que se los cargaran y ya terminara el tema y se siguieran haciendo averiguaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente había pasado es que él se había desenamorado, no lo dice así exactamente, pero es así, se había desenamorado porque su esposa, que también era su esposa en el mundo real, ya no se comportaba como se comportaba en el mundo real. Se había vuelto muy valiente, muy activa, y no era la mujer que él recordaba. Y por eso la manda a asesinar, ¿vale?
utiliza el anillo para justificar la muerte y que nadie sospeche de él, pero en realidad es él, ¿vale? No lo hace él como tal, sino que contrató a un P.E.K.K.A. de estos y que hiciera el trabajo sucio. Total, que al final Kirito le hace entrar en razón y le dice que no es que ella hubiera dejado de ser como era, ¿no? Sino que al final, sino que al final la trataba como un objeto y no como una persona de la que estás enamorado. Y tiene razón, ¿no? Porque tú estás enamorado de una persona, la quieres con sus aciertos y con sus errores. Y si se vuelve más activa, pues probablemente la quieras más porque, no sé, te apetece hacer más cosas con ella y tal. En el momento en el que no te apetecen esas cosas es porque ya no sientes lo mismo, ¿no? Así que nada, ahí acaba el capítulo 6. Bueno, capítulo número 7. Parece que abandonamos un pelín el relleno para ya, digamos, avanzar, ¿no? Un poquito con la trama y con los personajes que se supone que son principales, ¿ok? Bueno, resulta que Kirito quiere una espada mejor, así que Asuna le recomienda su herrera de confianza. Entonces, al principio del capítulo vemos como Asuna está en la herrería de Lisbeth y están haciendo una espada, unos arreglos o unas reparaciones. Creo que son reparaciones, ¿vale? Total, que parecen muy amigas y tal. Y Asuna se va. En esto que llega Kirito y dice que quiere la mejor espada que tenga. Bueno, pues por cambiar, porque necesita una espada mejor, ¿vale? Total, que Lisbeth le enseña su mejor espada. Y Kirito no se le ocurre otra cosa que usar su espada para ver si rompe la mejor espada de Lisbeth. Pero usando la de Lisbeth. O sea, utiliza la espada. Ahora sí, utiliza la espada de Lisbeth para intentar romper su espada, ¿vale? Pero la espada que se rompe es la espada de Lisbeth, por lo que su espada es mucho más poderosa que esa, ¿vale? Imaginaos la reacción de Lisbeth cuando ve que Kirito ha roto su espada, su mejor espada, porque sí. Total, que se cabrea bastante con él y le dice que para hacer una de las mejores espadas que se puedan hacer necesita metal de un sitio en concreto, del piso 55, de un dragón de hielo y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, al final, como ella tiene que ir sí o sí para transformar el metal o no sé qué historias, pues van los dos. Van los dos, es un sitio que nieva, hace muchísimo frío y ella va sin ropa de abrigo, así que Kirito le saca una capa y se la da. Es muy romántico, ¿vale? Llegan hasta el sitio donde tienen que pelear contra el dragón y Kirito le dice que se quede a un lado y se esconda, que se encarga él por completo. Ya sabéis que Kirito para eso no quiere que nadie muera, que nadie sufra y prefiere morir él antes que muera otro, ¿vale? Se pone a pelear contra el dragón, la pelea está casi ya decidida y a la chica, a Lisbeth, se le ocurre la genial idea de salir y decirle algo a Kirito gritando. El dragón la detecta y la tira un ataque como de viento o algo así que la empuja hasta el nido del dragón, ¿vale? Entonces Lisbeth empieza a caer, Kirito intenta salvarla, así que la coge y digamos que protege a Lisbeth de la caída poniéndose el delante. Digamos que él es la almohada o la pluma que va a frenar la caída de Lisbeth, ¿no? Total, que caen al nido, se hacen un poquito de daño, o sea, Kirito se hace mucho daño, Lisbeth menos, ¿vale? Los dos se quedan bien, se toman una poción y en esto que, claro, no tienen forma de salir porque para salir de ahí no hay forma. O sea, quiero decir, o te baja el dragón o saltas y luego ya sales de alguna otra forma, ¿no? Total, que tienen que pasar la noche, ¿no? Y sucede una escena muy romántica entre ellos dos, entre Lisbeth y Kirito, porque Lisbeth le dice que le dé la mano mientras están en los sacos de dormir y tiene una lámpara ahí puesta. Y Kirito se la da y, claro, ella se sorprende de que Kirito tiene las manos muy calientes, ¿no? Muy, muy suaves, muy... Es que dice... están tibias o... Bueno, están, no sé cómo lo dice, pero vamos, la sensación es de que están calentitas y dan gustito, ¿no? Total, que da la sensación de que Lisbeth empieza a sentir algo por Kirito, ¿no? Bueno, se hace de día y resulta que en Sao, los dragones... por la noche luchan y tal, y por el día duermen. Bueno, vale. Total, que el dragón es su nido y lo descubren ellos en ese momento en el que el dragón baja al nido para quedarse dormido ahí, ¿no? Entonces, Kirito se le ocurre la genial idea de utilizar al dragón para subir para arriba. Entonces, salta
se clava su espada en el dragón, en la parte de arriba del dragón, y el dragón sale volando hacia arriba. Entonces, en ese momento, ellos digamos que sueltan la espada y se quedan ahí como volando, ¿no? Y nada, ya están fuera. Y mientras están volando, pues sucede otra escena en plan romántica también, en la que Lisbeth le dice que le quiere, o algo así parecido, algo bonito y romántico. Pero Kirito, como están ahí volando y tal, no se entera. Bueno, total, vuelven a la tienda, craftea Lisbeth la espada, una espada cojonudísima. Kirito ni la tiene que probar, simplemente ya dice que por el peso que tiene que ser buenísima la espada. Y ya está, me dicen un nombre, la espada tiene un nombre y que, bueno, que no hay mucha información sobre ella porque nadie la ha hecho antes, ¿vale? Total, que en ese momento en el que Lisbeth supuestamente le va a contar sus sentimientos, aparece Asuna y se da cuenta Lisbeth de que Asuna y Kirito puede ser que tengan algún tipo de relación más especial que una amistad únicamente. Entonces, claro, digamos que echa un paso atrás, se retira, se siente mal, sale corriendo en plan de que tiene que hacer unos encargos y tal y cual, pero en realidad se va a llorar al lado de un puente. Y al final Kirito la encuentra y tiene una conversación y bueno, se agradecen mutuamente varias cosas. Y ahí queda la cosa. O sea, en realidad Lisbeth no se ha terminado de tirar. Y, o sea, de tirar para adelante y decirle, oye, Kirito, me gustas, o me he enamorado de ti, o lo que sea. También es verdad que en un día enamorarse de una persona es complicado, ¿no? Es raro. Pero bueno, llegados a este punto, ¿vale? Este anime trata más sobre cosas de amor y sobre la relación que tiene Kirito con otras chicas, que más sobre la historia de lo que es el mundo en el que están, por qué están en ese mundo y cómo se sale de ese mundo, ¿no? Que tienes que batir los 100 pisos. Es un poco curioso, extraño, ¿no? Teniendo un argumento tan bueno como ese, que se centren en historias paralelas, historias secundarias, y no en la principal, que es salir, ¿no? El cómo va escalando pisos. En realidad lo que estamos viendo son saltos constantes de piso 28, piso 36, piso 55, piso 55. Vamos por el capítulo 7, piso 55 ya. Y son 100 pisos, supuestamente, ¿no? A lo que voy es que este anime habría sido mucho más curioso si lo viéramos en plan MMO, ¿no? Quiero decir, los pasos de Kirito en cada piso, cómo se va cargando, cómo farmea, cómo se enfrenta a un boss, cómo tal, todas esas cosas, pero piso a piso, ¿no? A lo mejor para un anime sería hiper largo, pero bueno, ¿quién tiene prisa, no? Si el argumento es bueno y si estamos ante un anime que llene tanto, ¿no? Y al final nos hemos quedado un poco ahí en la historia de los amores y de los tríos de Kirito, que ya veremos a ver, ¿no? Porque también teníamos a una que ya se murió, ahora tenemos a Lisbeth y a Asuna, y ya veremos a ver, ¿no? Cómo acaba este trío amoroso. Bueno, yo espero que os haya gustado tanto la video reacción como el review que estáis viendo ahora, y ya sabéis, demostrármelo con un buen like que siempre ayuda, y ya está. Os quiero un montón, un besito, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vamos los cenicers, demostremos quiénes somos. Somos todos para uno y también uno para todos. Zen es nuestro lobo, pues no necesita gancho, ya que es único en el globo y siempre lo acompaña Juancho. Te ha sacado una sonrisa, pues no tengas tanta prisa. Deja un like, pues se agradece más que en verano una brisa. Y es que las risas imprevistas que te saca este canal hace que entre tantas listas este sea el más especial. Puedes comentar hasta dejar tu suscripción, pues él te va a contestar, no eres uno más del montón. Te lo digo de corazón, pues esto no tiene misterio. Comparte esta diversión, pues seremos un gran imperio.